Cuco Baloy nace el día 6 de enero de 1937 en la comunidad Mano Guayabo, provincia Santo Domingo, en la República Dominicana. Es un músico dominicano de género salsa, son cubano y merengue. Talentoso músico que toca una variedad de instrumentos, entre los cuales se destacan la guitarra, el piano y el bajo. Baloy también es un percusionista, especializándose en la tambora, un instrumento afrodominicano esencial en el merengue. Siempre se preocupó por transmitir el conocimiento musical a sus hijos, siendo su mayor anhelo hacer de la música un negocio de familia. Su sueño se convirtió en realidad, ya que a lo largo de su carrera, su familia ha participado activamente en sus producciones musicales. Muchísimas gracias. Especialmente su hijo, por todo, Ramón Orlando. Lo que han hecho por mí esta noche, por la música dominicana, me siento con un torrente de emoción por dentro, porque es verdad que me han sorprendido. A la balea que te atiende, a la balea que te atiende. Tú sabes lo que quiere el negro, mamá, tú sabes lo que quiere el negro, mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Tras estudiar teoría musical en el Conservatorio Nacional de Música, formó con su hermano menor Martín Baloy un dúo solista, que pronto se hizo popular en las presentaciones y serenatas, interpretando éxitos de los artistas de la época. A mediados de los años 60, Cuco cambió el repertorio del dúo de sones montunos, con el nombre de Los Ahijados, en consonancia con Los Compadres de Cuba. Cuco era el vocalista principal y guitarrista de este dueto, que tocaba música afro-cubana. En dos tiempos, Cuco Baloy demuestra que es uno de los pioneros en la modernización de la música tropical y una leyenda hispana, embajador de la música afrolatina. Cuco Baloy y su conjunto tocaron ritmos como merengue, bachata, salsa, cumbia, son montuno, bolero, paracha y cha-cha-cha. En su búsqueda de nuevos horizontes, Baloy se separó de Los Ahijados para en 1975 formar la orquesta Los Virtuosos. El nombre de la orquesta se inspiró en el título de un libro que Baloy utilizaba para darles clases de piano a Ramón Orlando y sus hijos. La combinación de la voz y los conocimientos de Don Cuco con las ideas modernas de Ramón Orlando resultó en un éxito rotundo, llevando a la orquesta a un panorama internacional. Pero pasaron los días, semanas, meses y años, y yo en Santo Domingo fiel a tu amor esperando. Ayer que me contaron que con otro te ha cantado. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana.
has engañado, me han traicionado. ¡No!